Luego de 3 días de campaña, una de las principales propuestas que ha ofrecido Marciano Churcamal, candidato a la presidencia municipal de Tulum por la coalición Todos por Quintana Roo, integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, es fortalecer la corporación policíaca municipal, creando al policía de barrio y reforzando a la policía turística. Yo creo que ese es un tema que nos aqueja a todos y que hemos estado trabajando sobre ello. Desde el lunes presenté mi proyecto, mi plan para el tema de seguridad, y hoy, hace unos momentos en la mañana, volví a reforzar ese trabajo con un plan de prevención, porque seguridad es un tema muy amplio, el cual nos preocupa a todos los ciudadanos de Tulum, pero creo que si unimos esfuerzos, las familias hacen su parte, cuidamos a nuestros hijos, vemos en qué horarios andan en la calle y, bueno, participamos también con los comités ciudadanos, con los comités de colonias y, sobre todo, participamos con el acercamiento con la policía. He propuesto la creación de la policía de barrio para que estén en sus colonias y, bueno, también en la zona costera, reactivar o reforzar el tema de policía turístico. Entrevistado la mañana de hoy durante su gira de proselitismo en el mercadito de la localidad, Marciano Churcamal reiteró que su propuesta en materia de seguridad será integral, y es que en el tercer día de campaña en la cabecera municipal llevó sus propuestas principalmente enfocadas al tema de seguridad, debido a que es la principal demanda que ha recibido de la ciudadanía durante sus recorridos.